Ya está con nosotros de regreso el doctor Ángel Xolokotzin. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana. Oye, pues ya después de una buena estancia en Alemania, te reincorporas aquí en el De Eso Se Trata y con novedades editoriales. Sí, pues ya estamos por aquí y el otro día vi un meme que a lo mejor hoy podemos recordar, que decían, es una adivina lo que me pasó. Le dicen, el otro contesta, ¿qué te pasó? Pues me asaltaron. Dice, creí que era otro libro de Byung-Chul Han, ¿no? Y bueno, pues hoy se confirma, ¿no? Pues sí, confirmamos el meme, ¿no? Está buenísimo eso, ¿eh? Hay otro libro de Byung-Chul Han. Ahora ya está, de hecho ya está traducido. Yo todavía no lo tengo en español, aquí en alemán, pero es el espíritu de la esperanza, ¿no? Ya está traducido. Parece que ahora ya la manera de difundir su trabajo, pues es prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Sale en el idioma original y casi de inmediato sale en otros idiomas, cosa que antes teníamos que esperar un poco, ¿no? Pero bueno, pues este libro pues se inserta, como ya hemos señalado en otras ocasiones, en la manera de escribir de Han, que pues va de la mano con la época en la que nos movemos, en la época contemporánea, que, como ya hemos señalado, ya no se trata de los grandes tratados de 500, 600, 700 páginas, sino precisamente por el tipo de vida que ahora llevamos y esta dispersión, pues Han, digamos, se acomoda, corresponde a ese modo de vida y lo que hace son tratados pequeños, ¿no? Y que de una u otra manera pues se van relacionando. Ya en un texto anterior, cuando le criticaron pues que de alguna manera repetía algunas cosas, lo que él dijo que eran variaciones, ¿no? Como en el caso de la música, se tratarían de variaciones, y efectivamente remite a cuestiones, a puntos que ya han sido abordados en otras ocasiones, pero ahora, digamos, avanza en una temática. En esta ocasión pues se trata de la esperanza, que la piensa respecto de esta situación, esta vida técnica contemporánea en la que nos encontramos, en donde ya lo ha desplegado en otros momentos, más bien estamos en el ámbito de sobrevivir y se hace a un lado la posibilidad de la vida, en donde pues más bien está este ámbito de lo igual, no de lo diferente. En donde de alguna u otra manera pues el sentido queda relegado, ¿no? Entonces lo que él plantea en ese texto es la posibilidad de ver la esperanza como un elemento que nos otorga la posibilidad de recobrar el sentido, y esto se da a partir de la temporalidad misma de la esperanza, ¿no? Que la ubica él en el ámbito del futuro y no tanto en aquello que nos aqueja constantemente, que es precisamente lo acaecido, lo sido, el pasado, ¿no? Y que lo liga directamente este ámbito de lo pasado como la temporalidad de la angustia. Entonces la oposición pues casi que se mantiene como un hilo conductor a lo largo del texto, es precisamente esta oposición entre esperanza y angustia, con temporalidades diferentes, en donde entonces esta posibilidad de la esperanza nos libera de un tiempo, digamos, encarcelado, de un tiempo ligado a ciertas estructuras que nos impiden ver más allá, ¿no? Entonces, en este sentido hay un despliegue muy interesante a lo largo de sus capítulos, en donde discute con autores de la tradición filosófica, en este caso principalmente con Hannah Arendt y con Martin Heidegger. Bueno, Heidegger es uno de los constantes a los que está cuestionando, precisamente en este punto de la angustia que acabo de señalar. Como sabemos, en Ser y Tiempo, Heidegger enfatiza la angustia como un temple fundamental, como un temple que determina las posibilidades del ser humano en su dimensión existenciaria, y que permite, digamos, el aislamiento, la individualización del ser humano, tal como lo señala Heidegger. Entonces, lo que Han aquí opone es, o cuestiona,
es esa línea interpretativa y más bien plantear la posibilidad de que con la esperanza se supere el ámbito de la individualización y se tienda más bien al ámbito de la comunidad, ¿no? La posibilidad del nosotros que en el caso de Heidegger cuestiona. Y a la vez también cuestiona en Heidegger este énfasis ontológico en el ser de cara a la muerte como una determinación de, digamos, abrir las posibilidades del ser humano, ¿no? El ser de cara a la muerte, como sabemos, como plantea Ser y Tiempo, va en ese sentido, como la posibilidad de vernos como mera posibilidad, ¿no? La muerte. Y frente a ello, la alumna de Heidegger, y bueno, también sabemos que fue el amor de su vida, como ellos mismos dijeron, Hannah Arendt, lo señala en diversos momentos, especialmente en el texto de La condición humana, con una crítica a esta determinación de la posibilidad en tanto ser de cara a la muerte, y lo plantea más bien en el ámbito de la natalidad, ¿no? El ámbito de lo nuevo. Pero eso nuevo en Hannah Arendt está ligado al ámbito de la acción, ¿no? No al ámbito de la esperanza. Entonces ahí es donde también cuestiona a Hannah Arendt y señala la prioridad de la esperanza ante la acción. Entonces, digamos, es una discusión con los planteamientos de Hannah Arendt respecto de la natalidad, del ámbito del nacimiento y su determinación en la acción, y a la vez también con Heidegger en términos de la posibilidad. Entonces, lo que plantea Hannah es este carácter prioritario que puede tener la esperanza frente a estas interpretaciones filosóficas que se han dado, pues especialmente en el siglo XX. Oye, pues qué interesante. Además, estoy ya me metí a Kindle, ya está en electrónico en español, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, pues interesante. Si quieres, leo un fragmentito, ¿no? Para que la audiencia se dé cuenta de más o menos la dirección del texto. Dice: parece que los apocalipsis están de moda. Se venden ya como si fueran mercancía. Apocalipsis sell. Los apocalipsis venden. Y no solo en la vida real, sino también en la literatura y en el cine se respira un ambiente de fin del mundo. Por ejemplo, en su narración El silencio, don del hilo, cuenta la historia de un apagón total. Numerosas obras literarias nos hablan también de ascensos de temperatura y de subidas de nivel del mar. La ficción climática se ha implementado ya como un nuevo género. Y otro ejemplo, la novela de T.C. Boyle, un amigo de la Tierra, nos narra un cambio climático de dimensiones apocalípticas. Entonces, en ese contexto, ¿no? Byul Xun Han lo que hace es retomar la esperanza como una posibilidad, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues, que a veces no estamos tan acostumbrados, ¿no? Realmente somos muy apocalípticos, sin duda alguna, ¿no? Pero creo que en este momento puede ser hasta una postura revolucionaria, sin duda alguna. Sí, yo creo que sí. Pues finalmente lo que escuchamos en estas posturas apocalípticas es este carácter de que se cierra el mundo, de que no hay posibilidades, de que es más bien el acabamiento, ¿no? Y es un ámbito de lamentación, de simplemente estar enmarcando las crisis que se mantiene de manera constante y ahora esta posibilidad de acabamiento. Pero la cuestión es si se puede pensar de otra manera, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues sí sería revolucionario, ¿no? ¿Qué medida se puede, mediante la esperanza, abrir o retomar nuevamente la posibilidad del sentido, ¿no? ¡Qué maravilla! Deberías de abrir un seminario de Byul Xun Han, especialmente para darle el seguimiento a la lectura. Lo malo es que cuando vayamos a la mitad del seminario ya han de haber salido unos 4 títulos más, pero bueno, ni hablar, ¿no? Es lo más seguro. Ángel, pues muchísimas gracias. Gracias por traer estas novedades, por tenernos al día en el tema de la filosofía, y te mandamos un gran abrazo. Gracias, Ricardo, y saludos a todo el público. Bueno, pues interesante, nuevo libro de Byul Xun Han. Ahí ya, si ustedes entran a Kindle, a Amazon, ya está disponible en español, sale al mismo tiempo en español, en alemán, en inglés, en francés, en varias lenguas. El espíritu de la esperanza de Byul Xun Han y Contra la sociedad del miedo. Eso es algo interesante. El subtítulo nos dice mucho: el espíritu de la esperanza contra la sociedad del miedo. Así es que es la recomendación que nos deja el doctor Ángel Xolocotzin.